Sí, Colini con el centro. Tenemos 10 minutos. Primer tiempo, el partido 0-0. Pasa de todo en el segundo palo. Meritelo se ubica detrás de Vanegas. Lo busca de cortina. Le va a pegar esa pelota a Cicolini. Viene el centro cerrado. Primer palo. La pelota cruza el área. La termina reventando finalmente el jugador Orozco. Nada de partener. Vino a ganar San Martín. Obvio que tiene que ganar, pero vino a jugarlo, a meterlo contra el arco de Galván. Quiere dominar el partido el equipo de Frontino. Bueno, está Ian Denning en el piso. Ah, ojo que llaman rápidamente al banco. Sí, no sé si tiene un corte. Claro. Está Dean también con alguna dificultad. Sí, es en el párpado el tema de Denning. Por eso llamaba rápido. Pero vos fíjate cómo lo va a buscar al asistente, Denning, protestando un golpe. Algo urgente tenía porque automáticamente llamaron al banco. Lo tienen que curarlo, ¿eh? Bueno, con un corte es en el párpado, ¿no? Sí, párpado izquierdo. A ver. Ah, hay un cortito. Sí, hay un golpe de Adín. Con VAR es roja. Con VAR es roja y penal. Sí, porque es en el área. Con VAR esto es penal, no tiene ninguna culpa Rey Kirchner, en la categoría no hay VAR, obviamente que ustedes lo saben de televidente, pero con VAR esto es penal para San Martín de Tucumán. Y roja, ¿sabes por qué? Sí, señor. Porque agresión. No corre eso de la triple sanción, porque es un golpe. No, es agresión. Claro. Tremendo. Y ahora está Sana en el piso, claro, esto tiene que ver con para darle atiendan, tiempo claro, a que terminen de atenderlo a Denning. Ahí está, vamos de nuevo, el centro. Siga Denning, aquí abajo. No, tremendo. Un tropazo. Una casi knockout.